Cambiamos de tema. Por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el Consejo Municipal de Zapallar aprobó la polémica ordenanza que busca restringir la circulación de menores de edad en ese balneario durante la noche, entre las 0 horas, la medianoche y las 5 de la mañana. Patricia Flores con toda la información desde la región de Valparaíso. Pati, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, una ordenanza bastante mediática ya que se dio a conocer la semana pasada. Bueno, durante esta jornada desde muy temprano llegó el alcalde junto a los concejales para en un consejo votar esta ordenanza sobre el cuidado de menores de edad en espacios de bienes uso público en la comuna de Zapallar. Una comuna que durante la época estival cuadriplica su población, son 7 localidades que pertenecen a esta comuna y por lo mismo el énfasis de esta ordenanza está principalmente enfocado, según lo conversado durante el consejo, en los menores de edad que se encuentran en un horario de madrugada en diferentes puntos de la comuna, tanto en el borde costero como en otras inmediaciones como Cachagua, por ejemplo, La Hacienda, Catapilco, entre otras localidades. Durante esta jornada, 5 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra, en una ordenanza que también presentó puntos modificados, por ejemplo, en cuanto a los menores que son de 18 años, pero mayores de 16, que durante las 00 horas hasta las 5 de la madrugada y que se encuentren en la vía pública, tienen que estar con un número de contacto para que de esa manera, al momento de ser fiscalizados, pueda realizarse una comunicación pertinente con los adultos mayores a cargo de ellos. En el contrario de los menores de 16 años, por ejemplo, que se encuentren durante esa hora transitando por la comuna, deberán hacerlo acompañados de un adulto mayor. Pero para más detalles, mayor información, también tenemos los testimonios que pudimos recabar durante esta jornada. Fue un consejo público en donde también llegó parte de la ciudadanía, juntas de vecinos, diferentes tipos de dirigentes, para poder también entender cuáles fueron las modificaciones a esta ordenanza, que también multa a aquellos que restringen este horario. De 1 a 3 UTM en caso de que se encuentre el menor de edad vulnerando esta ordenanza, de 3 a 5 UTM en caso de ser repetitivo, y también está la posibilidad de realizar trabajos voluntarios en caso de que así se pueda llegar a acuerdo. Tenemos mayor información, escuche y ponga mucha atención. Buena medida, un buen primer paso para empezar de las muchas cosas que tenemos que hacer todavía en la comuna, pero sí, los menores de edad a altas horas de la noche, comparto lo dicho por los vecinos, es un resguardo hacia ellos y es un llamado de atención también a los padres. No es posible que nuestros hijos estén expuestos a tanto riesgo. Son niños que andan solos, que todavía no tienen la capacidad de andar solo y que se exponen a la droga y al alcoholismo. La medida no va tanto en contra de los veraneantes, de los niños que vienen en el verano, sino que también la medida va en que estos jóvenes que andan en la calle, como decía recién la señora, vagando, nosotros no sabemos quiénes son, no todos son de las casas de la gente veraneante. También hay una población flotante que es mucho y que da mucho que hacer a este lugar. Y eso hay que controlar. Claro, ahí escuchábamos parte de las apreciaciones durante esta jornada, pero yo les quiero explicar también un poco cómo va a funcionar este tipo de medidas, entendiendo que ya, por ejemplo, en la comuna de Zapallar se dio inicio a la apertura de playas. Bueno, ¿por qué se dice que se pone el énfasis en la protección de menores? Porque en ningún momento se limita el transitar de las personas en ese horario, ni tampoco se tiene que pedir algún permiso municipal. Más bien se trata de fiscalizaciones que van a estar efectuando patrullajes, más bien dicho, parte de funcionarios municipales acompañados de carabineros y en el caso de estar en el borde costero con las Fuerzas Armadas pertinentes. Digo esto porque también preguntamos sobre cómo iba a funcionar, entendiendo que es un horario en donde también pueden encontrarse diferentes tipos de personas de las edades transitando por la comuna. Bueno, son patrullajes que en el momento de que se encuentren a personas y les pregunten la edad o algún tipo de documentos para verificar la cantidad de años que tienen, se va a hacer el contacto en el caso de aquellos que tienen entre
16 a 18 años desde la municipalidad con el adulto responsable. En el caso de los menores de 16 años también se va a pedir un número de contacto para que de esa manera también, si se encuentran solos o sin un adulto mayor, puedan ser ubicados y que ellos también puedan ser trasladados hacia sus domicilios. El énfasis a la protección de los menores es principalmente eso. Se nos comentó también por parte de los concejales, por parte del alcalde, con quien también pudimos obtener apreciaciones con respecto a esta medida, que también generó una discusión por parte de concejales que, si bien no apoyaron o más bien se abstuvieron y tuvo un voto contrario, los invitamos a escuchar. Estamos siempre pensando en la protección. Hoy día la delincuencia nos gana y queremos siempre prevenir de una manera segura esta comuna. ¿Cuáles son las sanciones y a quién van dirigidas, alcalde? Las sanciones son multas de 1 a 3 UTM y si es reincidente de 3 a 5 y van dirigidas a los padres. Nosotros no estamos evitando la libre circulación, sino que estamos poniendo normas para circular. Y la norma es que deben estar en contacto con un adulto mayor. Los menores en la comuna de Zapallar van a estar más resguardados, van a tener un verano seguro, van a poder, los padres van a tener mejor relación con los hijos al momento de cuando salgan al carrete, así que felices por esta nueva ordenanza. Claro, un verano seguro es lo que señalaban las autoridades, también lo que nos podían comentar los dirigentes, juntas de vecinos en esta comuna, que durante la época estival cuadriplica su número de habitantes. Nosotros seguiremos muy atentos a todo lo que pueda implicar. Durante la semana pasada también tuvimos la apreciación de la comunidad, quien nos señalaba que espera que esta ordenanza se cumpla y que se lleve a cabo en las 6 localidades que tiene la comuna de Zapallar. Seguiremos muy atentos a toda la información que pueda surgir desde este punto de la región. Vamos a ver la efectividad de la medida. Patricia Flores, muchas gracias desde la comuna de Zapallar. Buenas tardes.